representar un dique de contención a la ola refundacional, dejar atrás la violencia desatada el 18 de octubre y trabajar intensamente para ir recuperando la paz social. Amigos y amigas, quisiera antes que todo saludarles con el cariño, el afecto de siempre y transmitirles mi alegría al ver que nuestro partido es y sigue siendo una fuerza política con sentido de realidad y presente en cada rincón de Chile. En el día de hoy nos congregamos en este histórico salón de honor del edificio del ex Congreso Nacional para celebrar un nuevo Consejo General de este partido, de nuestro partido, en que asume la nueva directiva encabezada por Rodrigo Galilea y se eligen las nuevas autoridades internas. Llegamos a estas instancias después de un proceso electoral interno que demostró que nuestro partido está más vivo que nunca, donde más de el 30% de los militantes del partido lograron en primera vuelta poder focalizarnos en un camino y luego más de 10.000 almas en segunda vuelta ratificaron justamente a dichas autoridades. Quiero felicitar a Paulina Núñez y a María José Gatica y sus respectivas listas y equipos. Sin lugar a dudas, ellas son parte también del ADN de Renovación Nacional. Felicito también y muy especialmente al senador Rodrigo Galilea, a su mesa, a su equipo de trabajo, por el triunfo en la elección interna. Y les deseo todo el éxito en este desafío que están emprendiendo en el día de hoy. Conozco a Rodrigo Galilea y estoy convencido que junto a Andrea Valladares serán un extraordinario presidente y secretaria general de nuestro partido y lograrán conducir a este equipo que asume en el día de hoy. Hoy dejo el cargo de presidente de Renovación Nacional, un partido al que ingresé a los 16 años siendo un estudiante secundario. Un partido que me permitió representarlos en cada una de las instancias de participación interna del partido, desde consejero comunal de la juventud hasta miembro de la comisión política y vicepresidente durante 9 años y finalmente con la gran responsabilidad de conducir al partido. Eso es Renovación Nacional, un partido meritocrático, un partido de su donde el esfuerzo, el despliegue de sus militantes de base es reconocido y donde cada uno de nosotros está convocado y llamado a ser protagonista de su historia. Décadas después, me tocó representar a Renovación Nacional como diputado y senador, logrando triunfos emblemáticos e importantes y sin lugar a dudas con la responsabilidad, una vez asumida la presidencia, de ejercer un rol. Pero ¿cuándo llegó esta mesa a conducir el partido? En un Chile repleto de incertidumbre. Quiero que nos situemos por un minuto en el 18 de octubre del año 2019, donde la violencia desatada en el país y la ola refundacional hacían peligrar nuestra historia republicana e institucional de Chile. Fue en ese minuto donde sectores de izquierda nuevamente validaron la violencia como método de acción política y fue en ese momento también donde sectores de izquierda nuevamente pretendían desestabilizar al gobierno elegido por el pueblo. Es por eso
que cuando asumimos la tarea de cerrar el proceso constitucional, que no abrimos y nos encaminamos a una solución institucional al grave clima social imperante en el país, lo hicimos con convicción y con coherencia. Sabemos que el capital político es para gastarlo cuando Chile y la patria te lo reclaman. Y mientras otros pudieron haber hecho cálculo electoral pequeño o personal, nosotros actuamos pensando en Chile. Nos tocó enfrentar una elección parlamentaria y logramos, contra todo pronóstico, ganar el Senado. Y nos permitió construir un muro de contención frente a esa ola refundacional. Hoy día, nuestra mayoría en el Parlamento es la garantía de la paz social. Gracias a todos aquellos que fueron candidatos, que se desplegaron en un momento particularmente difícil, que defendieron la libertad y la democracia y finalmente nos permitieron que hoy día, a partir de ese minuto, Chile comenzara a respirar con más tranquilidad. Pero llegamos a la madre de todas las batallas y esa fue la campaña del rechazo. Fue este mismo edificio y un Consejo General del partido el que nos logró canalizar cuál era el camino. Esta no, sí una buena y nueva constitución. Agradecer la valentía de este Consejo General. Mientras otros que no estuvieron presentes ni siquiera en la campaña, pretendían que nos olvidáramos el 4 de septiembre de nuestros compromisos, este Consejo General ratificó que el camino era la convicción, esa convicción que nos enseñó Ricardo Rivadeneira, que nos enseñó Jarpa, que nos enseñó Alamán, ser coherentes con Chile. Y este fue un camino. A pocos meses del 4 de septiembre, las encuestas no eran alentadoras. Y comenzamos un camino. Nos reunimos con los expresidentes de la República. Nos reunimos con el presidente Lago. Y cumplió la palabra empeñada. Nos juntamos con el presidente Frei y nos dijo que posteriormente la primera carta del presidente Lagos, él se iba a manifestar con convicción por el rechazo. Nos reunimos con la centroizquierda, con parlamentarios que estuvieron dispuestos a sumarse. Hoy día pareciera que nadie se acuerda de cómo contribuimos y trabajamos con Christian Banken desde Amarillos por Chile, o cómo logramos contribuir para que finalmente fuerzas como Demócrata dieran el paso, o parlamentarios como Felipe Argoe y tantos otros finalmente decidieran ir por el rechazo. Ese fue un trabajo de renovación nacional y teníamos un compromiso. Y se inició un proceso largo, arduo, extenuante, pero que nos permitió consolidar un proceso austero, serio, responsable, mixto y participativo. Fue Renovación Nacional el que le dijo a las fuerzas del oficialismo que no estábamos dispuestos a firmar ningún proceso por nueva constitución si no era mixto, con participación de expertos, que ese anteproyecto tuviese fuerza vinculante.
Incluso ya nuestros propios socios de coalición habían cedido a la tentación de un órgano 100% electo. Yo dije, yo no pongo la firma de Renovación Nacional si el proceso no es mixto. Y miren, eso nos dio tranquilidad. Los expertos que representaban la fuerza representada en el Parlamento permitió avanzar en un anteproyecto. Ese anteproyecto estuvo sometido a un Consejo Constitucional y nadie sabía cuál iba a ser ese resultado. Pero lo que logramos finalmente es que ese comité de expertos que nuevamente asume el protagonismo en el día de hoy nos va a permitir garantizar un pacto social de largo plazo, una constitución mínima y no un proyecto político de un sector determinado puesto en una carta fundamental. Las constituciones regulan los deberes del Estado, las funciones del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, no son un programa de gobierno de ningún sector político. Y por eso quiero agradecer. Quiero agradecer a los expertos, a Juan José Osa, a Catalina Salem, a Teodoro Rivera, a Catherine Martorell, a Jaime Arancibia y Marcelo Peredo. Quiero un aplauso para cada uno de ellos. Quiero pedir un aplauso para Víctor Manuel Avilés y Marisol Peña, que desde el Comité de Admisibilidad les va a tocar también un rol que asumir. Y finalmente, quiero pedir un aplauso a Pilar Cuevas, a Germán Becker, a Lorena Gallardo e Ivonne Manuel. Muchas gracias por estar disponibles cuando Chile les requirió. Hoy tengo la convicción de que RN ha hecho lo correcto. En las próximas elecciones, nuestros candidatos cuando salgan a pedir el voto, la ciudadanía sabrá que votar por un candidato de RN es votar por un partido que cumple la palabra empeñada. En lo interno, impulsamos iniciativas que creemos han sido importantes para el desarrollo del partido. Nos desplegamos por todo Chile con el sistema RN Escucha, que permitió una escucha activa de nuestros militantes. Iniciamos un programa de renovación de nuestras sedes partidarias. Y acá quiero felicitar en forma muy especial a Mónica Rizzo Patrón. Generamos cursos de formación de mujeres, dirigentes y jóvenes. Y ahí quisiera agradecer de manera muy especial tanto a Andrea Ojeda como también a Catalina Parot, a Catalina del Real. También agradecer el esfuerzo de internacionalización del partido para hacer frente como región al Grupo de Puebla. Trabajamos desde la creación de las Iberocumbres, que en su momento trabajamos con Nicolás Cerda, para luego que el presidente Piñera recogiera esa idea para formar el Grupo Libertad y Democracia, que hoy día se ha consolidado. Y tuvimos a una mujer líder de Renovación Nacional, como Andrea Ojeda, que se reformó en la primera vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos y una líder del partido que nos ha representado tan bien. Estuvimos trabajando y desplegados en el territorio. Agradecer en eso, en forma muy especial, a Karin Luz, a Gonzalo Chacón. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno que nos permitieron desplegarnos. Agradecer también a los vicepresidentes de pueblos originarios. Primera vez que un partido de centro-derecha, de derecha, tenía representación en nuestros pueblos originarios. Más de 3.000 militantes de pueblos originarios, el partido con mayor representación
en cargo de elección popular de personas provenientes de etnias de pueblos originarios. Gracias, Claudia Nicagüín, y gracias, Maite Agua. Agradecer, por supuesto, la solidez y el trabajo de la JRN, que estuvo trabajando durante largo tiempo. Gracias, por supuesto, a Javier Molina, a toda su directiva, a Cristian y a tantos otros que fueron clave en un momento determinante. Sabemos que queda mucho por hacer. En estos 2 años, la solidez estuvo dada por hombres con espaldas anchas, como Lucho Mayol y como José García, que sin lugar a dudas aportaron siempre el consejo preciso. La seriedad en la formulación de políticas públicas. Y Lucho Mayol, además, le correspondió ser el hombre que representaba a la mesa en la convención constitucional con una gran mayoría. RN debe seguir siendo un partido de oposición firme pero constructiva. Frente a cada proyecto ideologizado del gobierno, debemos presentar una contrapropuesta técnica y política social. Por eso, frente a un gobierno sobreideologizado y desconectado de la ciudadanía, nuestros diputados y nuestros senadores presentaron una contundente agenda de seguridad que permitió justamente lograr la aprobación de proyectos frente a nuevos tipos penales que estaba enfrentando nuestro país. En un momento en que el narcotráfico, el narcomenudeo, en un momento en que el crimen organizado se ha instalado en nuestro país, se requiere más que nunca propuestas para poder salir de esa situación. Y en este sentido, quiero agradecer el tremendo esfuerzo de nuestras policías, un homenaje a Carabineros de Chile y, por supuesto, a la PDI, que realizan una tremenda labor. Agradecer en forma muy especial a nuestro militante, Juan Carlos Retamal, cuyo hijo fue objeto de la violencia desatada y terminó con su fallecimiento. Juan Carlos, gracias por el compromiso permanente, por la idea de la libertad y por darle a Chile un mártir. Pero vienen otras reformas. Viene la reforma a la salud, donde el primer semestre del 2022, 19.000 chilenos murieron estando en lista de espera. Hoy día tenemos 17.000 garantías de oportunidad en cáncer vencidas. ¿Qué le dice el Estado de Chile a los 800 pacientes que están esperando una quimioterapia, a los 700 pacientes que están esperando una radioterapia, a los 10.000 pacientes que están esperando una confirmación diagnóstica? Nuestra Comisión de Salud presentará el próximo día martes una propuesta de reforma. Y quiero emplazar al gobierno, para que decirle que no empatizar con los pacientes es no entender las sensaciones, las aspiraciones, los desafíos y los temores que hoy día tienen los chilenos. Presidente Boric, lo emplazo a que pueda patrocinar el trabajo del Comité de Expertos y tengamos de una vez por todas certeza para los pacientes y dignidad y oportunidad en la atención. En la reforma previsional vamos a defender la propiedad de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos y no vamos a permitir manotazos del Estado a los fondos que le pertenecen a los propios trabajadores chilenos. Y en pacto fiscal dijimos con fuerza
No más impuestos. No más impuestos cuando Chile está viviendo un momento particularmente complejo y donde los temores de la pérdida de los puestos de trabajo se han multiplicado y donde el 9% de cesantía habla de familias que no tienen cómo parar la olla, de familias que no saben cómo van a pasar al mes siguiente. Quiero concluir agradeciendo nuevamente a la mesa saliente, a José García Ruminot, a Luis Mayol, a Sofía Cid, que hizo un tremendo trabajo en los temas de economía y hacienda y conduciendo la bancada, a Karin Luz, que realizó una labor desde el partido, desde el territorio, a Mónica Arzopatrón, que hemos mencionado, trabajando desde las sedes partidarias, recuperando también esa alma tan importante para un lugar de reunión. Andrea Ojeda, que nos ha representado también a nivel internacional y que es un orgullo para nosotros, tu defensa permanente de la libertad. Y que va a seguir coordinando los asuntos internacionales del partido. A Gonzalo Chacón, siempre disponible a recorrer cada rincón de Chile y ponerse a disposición de todos y cada uno. A Catalina del Real y a los vicepresidentes adjuntos Claudio Nicagüín y Maite Ao, Ruth Miranda, Jessica Molim, Francisco Reo y Cristian Daly. No podría cerrar estos agradecimientos sin reconocer y destacar el trabajo de mi secretario general, Diego Chalper. Diego se transformó en una dupla que permitió, en los momentos más críticos, golpear con fuerza la mesa y darnos un proceso mixto, serio, responsable, con 12 bases o principios orientadores que permitieron orientar justamente este proceso. Nos permitió además trabajar con complicidad. Hablábamos 5, 6, 7, 8 horas, 8 días por 8 veces por día, a las horas más insospechadas, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, con una complicidad total. Diego aportó con su temple y preparación necesaria para las negociaciones que fueron clave para el futuro de Chile. Gracias, Diego. Pero no solamente la mesa merece gratitud y reconocimiento. También los presidentes regionales. Y quiero agradecer en la figura de Claudio y Luz, que era presidente de los presidentes regionales, el trabajo de cada uno de ellos que nos representó y que fue clave para sacar adelante el partido y la tarea en momentos muy, muy complejos. Quiero agradecer a los jefes de bancada. Quiero agradecer a Andrés Lonton y Sofía Cid en la Cámara de Diputados, a Franz Sauerbaum y Marcia Rafael, que fueron claves para también conducir el partido. También a las senadoras Paulina Núñez, Carmen Gloria Aravena y posteriormente a Manuel José Sandón y Rafael Proenza. Agradecer por de pronto también a todo el equipo que se desplegó en Renovación Nacional, a todos los funcionarios que hacen que el partido tenga vida de manera permanente. En particular, aquellos que trabajaron desde el equipo de presidencia, a Gerardo Barrera, a Chantal Barró, también, por supuesto, a Luis Pereira, mi jefe de gabinete, que también fue clave para seguir trabajando. Agradecer a mi familia al que le resté muchas horas de trabajo. Muchas horas de estar acompañándonos, porque no descuidamos tampoco nuestro trabajo legislativo. Y quiero agradecer
a todo mi equipo parlamentario, encabezado por Sonia Muñoz, que hizo un tremendo esfuerzo en el territorio, y a todo mi equipo legislativo, porque no dejamos ningún día de cumplir nuestras labores de representación en el territorio de mi región, como tampoco en el Parlamento, incluso ocupando 4 presidencias de comisión legislativa. Finalmente, quiero pedirles que este partido, un partido con historia, un partido en que confluyeron distintas corrientes ideológicas y de pensamiento, un partido que logró construirse en base a la generosidad, un partido que fue capaz de ser el receptáculo de aquellos defensores de la libertad y la democracia. Frente al llamado de Juan José Osa y Andrés Alamán en el imperativo por la unidad el año 87, fue Sergio Onofre Jarpa, desde el Frente Nacional del Trabajo. Fue también en su momento Jaime Guzmán, de la Unión Demócrata Independiente. Fueron los sectores liberales y conservadores, los socialcristianos, los sectores radicales, los que acogieron ese llamado. Renovación Nacional, cuando va camino a cumplir 37 años de historia, ha sido capaz de construir en base a las convicciones y a la coherencia en política la capacidad de volver a construir y soñar un nuevo paradigma que le permita a todos y cada uno de los chilenos mejorar su calidad de vida. Tenemos que volver a redignificar la política como un instrumento al servicio de las personas. La política no es una acumulación de ego. La política no es una carrera personal. Este no es el momento de candidaturas presidenciales. Este es el momento de entregarse por Chile para que el próximo 17 de diciembre digamos sí a un camino donde todos y cada uno de los chilenos nos sintamos parte de un solo y mismo proyecto de ciudad, un mismo proyecto de país, donde los chilenos que vivan en las pequeñas localidades del extremo norte o en las pequeñas localidades de la zona sur digan que son parte de un Chile que sueña colectivamente un futuro para todos y cada uno de sus hijos. Por Renovación Nacional, pero fundamentalmente, como decía un líder de nuestro partido, primero por Chile, segundo por Chile y tercero por Chile. Sigamos construyendo y sigamos siendo protagonistas de la historia de este partido. Muchas gracias.